8 minutos que pasan de la medianoche, 95, 528, 36, 14, 95, 528, 36, 14, el teléfono del llamador de la Semana Santa de Canal Sur Radio. Manolo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué hay? Ante todo, daros la enhorabuena por vuestro programa, que lo sigo de hace ya bastantes años. Sois verdaderos artesanos de la comunicación y eso... Muchísimas gracias. Uy, se escucha regular. A ver, esa ubicación... A ver... que tenemos mucha tecnología 5G, mucha historia, que nos venden los móviles de maravilla, pero después la cobertura y nos cobran lo que quieren y la cobertura se queda. A ver si escuchamos a mi tocayo. A ver. Se escucha mal, Manolo. Vamos, por no decir nada. No, no escuchamos absolutamente nada. Se ha cortado. Bueno, Jorge, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Pues mira, llegando a Sevilla desde Madrid, que es donde vivo hace ya 15 años. Ah, vaya. Y quería darte la enhorabuena porque de la nada tienes que sacar un programa debido a la lluvia que estáis teniendo por allí. Pero te puedo decir que desde que salí de Madrid hace ya 5 horas, me ha acompañado la lluvia todo el camino. Bueno, pues me alegro. Las gracias a los compañeros que están en la calle y a los oyentes que nos ayudan a hacer el programa. Llevo ya muchos años escuchando el llamador y ahora en la lejanía, pues la verdad es que soy de gran ayuda. Y bueno, durante todo el año espero que llegue el llamador... los lunes y tal, y ahora pues desde que empezó la Semana Santa escuchando por internet, y ahora ya que estoy llegando a Sevilla, pues intentaré disfrutar lo que pueda y lo que nos dejen, claro. Jorge, ¿eres de Sevilla? Sí, soy del Cerro. Anda. Oye, ¿y cómo llevas vivir la Semana Santa en la lejanía? Bueno, no sé ni cómo explicarlo. Porque además yo nací, bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero nací un 7 de abril, una madrugada, mi madre se puso de parto viendo salir la Macarena. Y yo creo que desde pequeñito lo llevaba en la sangre. Es algo que se me remueve por dentro durante todo el año y incluso cuando era más joven, ya tengo 47, participaba en los concursos de cultura cofrades de la televisión local y tal. Uh-huh. Y bueno, me consideraba friki de la Semana Santa, en el buen sentido, y ahora pues lo sobrellevo a mi manera. Cuando intento explicarle a la gente de por ahí arriba lo que se siente, bueno, hay gente que lo entiende y gente que te mira raro. Uh-huh. Pero bueno, nada, aquí voy cargado con el coche de traje, corbata y tal, pero veo que este año, bueno, por lo menos voy a respirar aire sevillano. Y, por supuesto, irás a ver a tu hermandad del Cerro, a la Macarena, sí, claro, sí, en fin. Sí, ya les digo, mañana haré mi tour. Uh-huh. Bueno, mañana pasado y el otro llueva o no llueva, pero sí. O sea, llevo todo el año esperando esto. Bien. ¿Qué vienes solamente en Semana Santa a Sevilla o vienes no, más veces? Hombre, no, a ver, tengo aquí toda la familia y, uh-huh, bueno, en verano vengo, como yo digo, a hacer la visita al médico. Sí. Porque en verano cada vez lo soporto menos el calor, ya no estoy acostumbrado, pero sí, bajo, por ejemplo, soy rociero, bajo para el Rocío y en Navidad para Reyes. Uh-huh. En Navidad no suelo bajar para Navidad, suelo bajar más para Reyes. Uh-huh. Yo las Navidades, mientras más años pasan, menos me gustan, pero la noche de Reyes, mi padre, que ya no lo tengo, siempre decía, no pierdas nunca la ilusión. Uh-huh. Y la noche de Reyes en Sevilla es especial, sobre todo cuando vives fuera y te das cuenta que sí, que en Sevilla la noche de Reyes es especial. Pero digamos, Jorge, que a ti lo que te da fuerzas para todo el año es la Semana Santa. Sí, ya te digo, vamos. O sea, yo sueño con ello. Uh-huh. Sí, y la otra, bueno, ayer, vamos, todos los días pegaba la radio, ¿no? Pero sobre todo imagínate ayer, ¿no? En el Cerro y tal.
Pues... que son muchos años, es que en mi vida, en la infancia, es cuando de pequeños en el colegio nos llevaban a ver la Virgen el día antes de que saliera. Yo recuerdo la velada cuando la Virgen salía por el barrio. Cuando se montaba en las peñas, se montaban las casetas, se hacían concursos de carrera de sacos y tal. Entonces, yo eso es que lo tengo muy presente. Mira, voy a contar una cosa. El otro día estuve yo en el cerro, y yo siempre que iba al cerro, siempre que voy al cerro, tengo una sensación como que es un barrio de toda la vida, como que hay algo que me envuelve, como si yo hubiera vivido allí. Y el otro día me di cuenta lo que era. Mi padre era panadero y mi padre empezó a trabajar en la fábrica de polvillo que empezó allí, en el cerro. Wow, ¿en la calle Virgilio Mattoni? Efectivamente. Entonces mi padre era el encargado de la fábrica. Pues ahí nací yo, Manolo. Pues mi padre era el encargado de esa fábrica. Y el otro día me di cuenta de que al yo estar en el cerro era como si yo fuera acompañado por mi padre. Y me di cuenta de esa sensación. Digo, es que iba como tranquilo, iba como seguro. Digo, caramba, es que me está acompañando mi padre. Es que cuando yo vengo al cerro, mi padre está aquí porque él ha estado aquí muchos años. Y de hecho, cuando... Yeah. Cambiaron la fábrica a Santa Clara, mi madre, que vivíamos en Triana, me dijo, mira, ¿tú quieres que nos mudemos allí al polígono tal para que...? Digo, no, yo me quedo en Triana. Y entonces no hubo mudanza, pero y mi padre iba y venía todos los días, pero el cerro siempre ha tenido esa cosa, y el otro día fue cuando me di cuenta, fíjate, al paso de los años. No te puedes ni imaginar, Manolo, la de veces que yo pasaba por la puerta de ese horno de pan y olía pan y impresionante. Lo que son las cosas. Ay, Jorge. Pues sí. Bueno, que muchas gracias. Que disfrutes, un fuerte abrazo. Gracias, hombre. Gracias. Hasta luego. Manolo, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, ahora se escucha mucho mejor. Venga, cuéntame. Bueno. Dicho lo anterior, que enhorabuena por vuestro programa. Muchas que gracias. Os sigo de hace bastantes años. Aunque parezca una paradoja lo que voy a decir, que creo que es una paradoja, esto de la lluvia, yo soy 100% cofrade, sevillano, de Sanlúcar la Mayor, y decir que esto de la lluvia es muy, muy complicado. Verá, os explico. Sacamos los santos en rogatoria, ¿vale?, para que llueva. Y una vez que llueve, no podemos sacar a esos santos. Es curioso, es así. Sí. La lluvia hace falta, tiene que aliviar esos pantanos y la sequía que estamos teniendo es abismal. Y creo que, bueno, que si viene, bienvenido sea, pero que llueva. Yo siempre digo lo mismo, que no sean cuatro gotas, que llueva de verdad, que alivie esos pantanos y que alivie esa sequía. Es lo que pienso. Eso por un sitio. Otro tema es el siguiente. Me encanta ese día el montón de personas que hay con el tema de bando cazada, acera, historia. Eso es denunciable. Creo que las autoridades deberían de tener un poquito más de determinación a la hora de ver ese tema, ¿no? Se te vuelve a perder la señal, Manolo. Se te va la señal. ¿Ahora sí? A ver, ahora, parece. Decir eso, del tema de las personas que están ocupando las aceras en Sevilla, es denunciable total, que yo creo que deberían las autoridades tomar un poquito de determinación en ese tema, porque hombre, de verdad es vergonzoso. Están en ello, aparte, están en ello. Están en ello, pero siguen todavía las peleas que hay. Sevilla estaba colapsada el otro día y en parte por ese tipo de personas que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y poco más deciros, ¿no? Que bueno, que espero de que estos días pues se alivie un poquito el tema de la lluvia, pero que si llueva, que llueva de verdad, que no caigan cuatro gotas, que llueva de verdad, y que salgan todas las hermandades de todos los sitios, de todo, en especial el Viernes Santo. En la hermandad del Santo Entierro de Sanlúcar la Mayor. Ojalá salga. Ojalá. Y enhorabuena por vuestro programa. Muchas gracias, Manolo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, agradeceros el programa tan increíble que tenéis, ¿vale? Muchísimas gracias. Espero, yo voy a ser muy rancio, me voy a ir muy para atrás en el tiempo, ¿vale? Venga. Y espero de verdad, de corazón, no tener que ofender absolutamente a nadie en el pensamiento que yo voy a dar. Yo creo, sinceramente, que la Semana Santa ya se está perdiendo con el tiempo lo que verdaderamente es la Semana Santa. Habría que hacer una especie de concilio entre todas las hermandades y quienes conforman todo lo que es la Semana Santa y poner los pies en el suelo y ver realmente lo que es el cristianismo y lo que es la Semana Santa, ¿no? Y me explico por qué digo esto. O sea, la Semana Santa, todas las cofradías y todas las hermandades tienen que salir a la calle. Uh-huh. Esto es una estación de penitencia. Esto es una estación de penitencia lo que se hace. Quiero decir, llevo toda la noche escuchando, y por eso he sido por lo que he llamado, ¿no? Los hermanos mayores, ¿no? El patrimonio humano, el patrimonio de... Si tú tienes un sin pecado del siglo XVI y tú piensas que se va a mojar y se va a echar a perder, pues mira, no lo saques, mi alma, no lo saques. Si tú tienes un Cristo que es de Juan de Mesa del 1620 y piensa que se va a echar a perder la madera, pues no lo saques, o lo sacas en una parihuela tapado, pero tú no puedes no permitir al cristiano y al nazareno hacer la estación de penitencia a la Sagrada Catedral, que el niño de Guevara en 1604 dijo que había que hacer la estación de penitencia. En los libros de regla de todas las hermandades tan solo hay una regla que es común para todos los libros de regla de todas las hermandades. Que por eso la gente que no sabe dice, es que habría que limitar que la Macarena no sacara tantos nazarenos. Es que es imposible, porque la única regla que hay es que no es que haya que salir de nazareno, es que es obligatorio salir de nazareno. Lo que pasa que hoy en día no se hace, pero es obligatorio salir de nazareno. Y por esa regla de tres, hay, no se puede no permitir que una persona no haga una estación de penitencia. Todas las cofradías tienen que salir a la calle, todas. Y la que no pueda, porque piense que su patrimonio no lo puede sacar, pues le pone una parihuela. Y si el niño tiene 7 años y se va a mojar, pues que no salga. Pero el que quiera salir, tiene que salir. Y debe de salir. Solamente mi parecer, ¿vale? Espero no haber ofendido a nadie. No, que va, Manuel. Lo que sí me ha llamado la atención es eso de que había que hacer un concilio. Hombre, porque entiendo, Manolo, entiendo que debería todo el mundo que está alrededor de las hermandades y de las cofradías, y tanto episcopalmente como tanto del punto de vista de las hermandades, sentar las bases de cómo hay que hacer esto, ¿no? Si me dicen, no, mira, es que esto hay que hacerlo así porque la luna llena tiene que caer. Uh-huh. Bueno, pues sí, estamos evolucionando en otras cosas, vamos a evolucionar también en esto, ¿no? Entre el 1 de marzo y el 31 de abril, ¿cuál es la semana a lo largo de los tiempos de los años que menos ha llovido nunca? Pues mira, del 15 de abril al tanto. Bueno, pues todos los años hacemos la Semana Santa en esa fecha. Sí, pero ¿y si llueve? Esa es la semana que menos llueve. Es que es imprevisible, pero... Bueno, pero a lo mejor si hay un estudio de 100 años en el que esa fecha es la que menos ha llovido, pues vamos a hacerla ahí, ¿no? Vamos a hacerla ahí. No, es que tiene que caer la luna llena en tal sitio. Bueno, pues si hay que hacerlo por la luna llena y somos tan rancios que hay que volver para atrás, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. ¿Vale? Que antiguamente en el siglo XVI había los penitentes de luz y había los penitentes uh-huh. que de sangre que se flagelaban, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo hacía su estación de penitencia. A Jesucristo no le preguntaron cuando fue al Calvario, oye, que te vamos a crucificar. No, mira, espérate que es que va a llover hoy. ¿Vale? Eso no se pregunta. Y Manuel cree que... En el siglo XVI no se preguntaba si llovía o no llovía. Las hermandades salían a la calle. ¿Manuel cree que las hermandades se pondrían de acuerdo? Si no se ponen de acuerdo a lo mejor para arreglar un día. Eso es lo que habría que intentar. Esto no es un espectáculo. Esto no es un espectáculo
que vamos a sacar los pasos a la calle, vamos a hacer, esto es una estación de penitencia. Esto es una estación de penitencia. Y una de las cosas que más me duele, no, los estudiantes Santa Cruz y los Javieres, que son hermandades serias, no salen. Esas son las que tenían que salir y las que tenían que dar ejemplo a las otras, a las otras hermandades. Esas son las que tenían que salir. Y si no pueden sacar sin sus titulares, sus imágenes, ¿no? Y sus enseres, perdón, sin sus titulares. Bueno, pues a lo mejor sin sus titulares. Uh-huh. A lo mejor sin, en el siglo XVI salía el Cristo de la de Santa Cruz, de la Misericordia. No. No salía. Y hacía la estación de penitencia, porque eso es la estación de penitencia. Eso es la estación de penitencia. Una estación de penitencia es vivir lo que Jesucristo vivió. Lo que Jesucristo vivió en el camino hacia la cruz. Y es la estación de penitencia que tienen que hacer los penitentes. No da caramelo, ni que sí, ya, es que se ha convertido lo que se ha convertido. ¿Vale? Pero a las personas que realmente creen y deben de que tienen que hacer eso, pues hay que darle esa oportunidad de poderlo hacer. Bueno, pues interesante la propuesta de Manuel. No, mira, que ha llovido. Ya te quedas sin hacer estación de penitencia, perdona. Si yo me quiero mojar y quiero ir descalzo, ¿al que va descalzo se le prohíbe? No. Oye, tú no puedes ir porque va descalzo, que te va a poner malo. No. Yo voy descalzo porque me da la gana. Bueno, pues si yo me quiero mojar, me mojo. Pero vamos ahí a la catedral. Y si no es con un Cristo del 1620, pues será con la cruz que representa al Cristo del 1620. Pero mi hermandad tiene que hacer estación de penitencia. Y me tiene que dar la oportunidad de que yo la haga. Yo decidiré si la quiero hacer o no la quiero hacer. Y el patrimonio humano, todos somos mayorcitos para saber quién es el que tiene que salir y quién no es el que tiene que salir. De acuerdo, Manuel. Muchísimas gracias. Lo siento, ¿eh? Nada, no, en absoluto. Muy interesante la propuesta. Muchas gracias. Buenas noches. Pasan 25 minutos de la medianoche. Volvemos enseguida abriendo el 95-528-3614. 95-528-3614. Esto es El Llamador de la Semana Santa en Canal Sur Radio. El Llamador. Canal Sur Radio. En GSA Servicios Ambientales cuidamos Sevilla para que tú puedas vivirla. GSA, empresa andaluza dedicada al medio ambiente, el reciclaje y la economía circular. Más de 30 años fabricando futuro. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol. Escuela Universitaria de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresa, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna, crea tu futuro. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. Holy Cars, el mayor coleccionable de la Semana Santa de Sevilla, Jerez, Córdoba y Málaga. ¿Aún no has completado tu álbum?
acude a las joliquedadas que organizamos cada fin de semana e intercambia tus repes. Consíguelas en las tiendas Pepe Pinreles, El Corte Inglés, kioscos de prensa o holycars.es. ¿Sabes que la combinación perfecta existe? En el momento que pones un pie en nuestros concesionarios de Audi, Volkswagen, Seat y Skoda, comienzas un viaje diferente en la que unimos los dos mundos, tradición y tecnología. Grupoavisa.com. Conduce la experiencia. Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario. Concesur y Fertia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Marchena es Semana Santa, una tradición centenaria escrita con devoción, pasión, recogimiento, arte, aromas. Expresiones orales heredadas de generación en generación. Un rico patrimonio religioso y cultural que despertará tus sentidos. Semana Santa de Marchena, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, Ayuntamiento de Marchena. Sevilla se viste de pasión y en Solarrica vestimos tu mesa de ahorro. Esta Semana Santa disfruta de nuestras tradiciones con nuestro pack de 4 torrijas de miel a solo 4,94 euros. Y no te pierdas los mini pestiños de miel, las mini rosquillas o las galletas fritas del Cartujano por 2,19 euros cada pack. Ahorra con Solarrica. Oye, María, se te han quitado las manchas de la cara, ¿no? Estás más joven. Mira, niña, me acerqué a Centro Dietético del Sur y qué sorpresa. Tienen todo tipo de productos para el cuidado de la piel. Me asesoraron genial para lo mío y aproveché, ahora que viene el buen tiempo, para la protección solar de toda la familia. Pues voy a seguir tu ejemplo, que en casa somos de pieles sensibles y hay que prestar atención a esto. Centro Dietético del Sur. Visítanos en Mercado de Pino Montano, Avenida Miraflores y Polígono Pisa y en nuestra web. Centro Dietético del Sur. Te cuidamos y cuidamos de lo que más quieres. ¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al Pabellón de la Navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es. ¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Alcosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas. Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. Sueña. En Pepe Matega lo hacemos realidad. El Llamador. Canal Sur Radio. ...95-528-36-14... ...ya saben que este martes santo se vio truncado por el agua y el viento. Solamente dos de las hermandades que deberían haber realizado su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral pudieron hacerlo. Fueron las hermandades del Carmen Doloroso y del Buen Fin. El Carmen Doloroso sí concluyó su recorrido hasta su parroquia, hasta la parroquia de Omnium Santorum, hasta su templo, pero la hermandad del Buen Fin, ante la previsión meteorológica, optó por quedarse en la catedral y ya decidirán el día en el que regresa a la iglesia de San Antonio de Padua. Vamos a seguir con los oyentes en el 95-528-36-14. Javier, buenas noches. Buenas noches. Dígame. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Perfectamente. Mire usted, yo llevo todo el día, toda la tarde pensando sobre esto de los pasos, la lluvia, si sale, si no sale, si está bien, si no está bien. Yo la verdad no tengo la solución, o sea, no encuentro. Pero sí me ha sorprendido una hermandad
de hoy, que ya 3 horas antes le ha dicho a su hermano que no fueran a la iglesia. ¿No? Sí. Y que no fueran, pero claro, que se podían pasar vestidos de paisano y esta cosa. Yo no lo critico en el sentido. Me imagino que lo habrán hecho con toda buena intención. Pero ahora yo pienso, si esto todas las hermandades lo hicieran, ¿eh? 3 días antes, con las modernidades nos dan los partes cada día. Contra más va adelantando, llegará un momento que se diga cada 3 días. Mire usted no vaya a la iglesia porque jueves santo va a llover. Estos niños que su ilusión es, aunque sea vestirse, pues yo he sido niño, y aunque sea ponerme el capirote y a la iglesia, aunque llueva, bueno, pues te llevo un disgusto. Pero yo cuando sea mayor, yo tendré que contarle a mis nietos, mira, oye, ese miércoles santo llovió, y me acuerdo yo que yo iba con mi padre, y mira, y nos encontramos a fulanito, nos encontramos a menganito. Luego, en la hermandad, si usted 3 días antes me dice a mí, o 3 horas antes me dice a mí, que yo no puedo ir a la hermandad, ¿qué sentido tiene eso? Yo cómo voy a contar, ¿qué historia le voy a contar yo a mis nietos? Oye, ¿tú qué hiciste el miércoles santo? Yo me quedé en mi casa. ¿Por qué? Porque me dijeron que no fuera. No tiene sentido. ¿Me explico? O no sé si... Sí, sí, perfectamente. Yo he sido niño, yo me llevo 40 años poniéndole música a Sevilla. Yo estoy armado, cantriana. Yo le cuento a mi hijo, mira, me pasó esto. Claro que tienen que llorar los niños. Y que sepan que claro, es que si siempre se saliera, cuando sale el sol, para enterarse que las cosas son buenas, también tiene que haber llover, tiene que llorar. Tiene que ir y decir, qué pena más grande, ¿para qué? Para cuando sea el día de sol te des cuenta. Que no es afortunado, ¿sí? Si tú nada más que te llaman. Porque cuando está el día bueno, si está el día malo, no vengo usted. ¿Yo qué le voy a contar entonces? Oye, ¿tú qué hiciste el miércoles santo? No, ese miércoles santo como yo, viéndome que en mi casa acostado. Se carga, la historia, esta es historia. Yo me acuerdo que yo, oye, claro, en la carretera me quedó mucha agua y armado y muchas cosas, pero eso se acuerda uno, qué pena, pero se cuenta. Porque para saber luego que viene lo bueno, hijo, tiene que darte cuenta que también hay cosas que está mal. Claro que se llora y se siente, ¿no? Por el año que viene, claro. Pero si a mí me dice, no, hombre, no. Hijo, si está lloviendo, y eso no es un favor que se le hace al hermano. No, se hace por los hermanos. No, mire usted, hay que ir. Y que llueva y que se llore, claro, que sí. Para tú contarle luego, hijo mío, mira, me pasó esto. Y el día que salió eso, que el día más bueno, la Macarena, esos hermanos que se... Y yo vámonos a mi casa luego, el verse. Esto va a ser la torrilla, claro que hay que verse. Ah, si usted de momento ya me dice, no, yo no vengo usted. Se pierde lo que es Sevilla. Javier. ¿Sí? Ahí ha habido antes una llamada que decía que, bueno, que no lo veía mal porque tenía un conocido que venía desde 75, 80 kilómetros a realizar la estación de penitencia con la Hermandad del Cristo de Burgos y que además tenía que quedarse en algún lugar porque tenía que salir vestido de ese lugar, o sea que aparte de la distancia también pues tenía un costo añadido el alojamiento, etcétera, etcétera, que bueno, también le estaba haciendo un favor. Pero yo pienso que eso se supone, usted, que no se puede ir siempre que salga la cofradía. Bueno, pues si no se sale mala suerte, el costo lo va a tener igual. Usted, yo entiendo el costo en el sentido que, y a mí le digo la verdad, yo me imagino que, es mi opinión, yo le digo que yo lleve razón. Yo lo que quiero decir, que ¿qué van a contar? Si a mí me dice, usted me dice que ya todas las hermandades, dice, bueno, ¿para qué va? Hombre, hombre, el patrimonio humano, claro. Sevilla no se hace que no esté en tu casa. Hay que ir, hay que llorar. ¿Y usted qué sabe si esa criatura, yo me imagino que las personas mayores, era niño y aunque lloviera, a mí me gustaba que la túnica de mi madre que me hizo, yo me la pongo y voy. Mi ilusión era vestirme de nazareno, que luego no hago la estación de penitencia. Yo era muy chico, pero yo era eso, hacía el sentido de la Semana Santa. Yo qué le voy a contar si me dijera, mamá, ¿y la túnica? No, yo no, hoy no, porque como ha llovido,
No puede ser así, usted tiene que sentir las cosas. Sevilla, a mí no me pueden manejar porque el tiempo hizo como entonces, si 15 días antes llueve, yo no saco la papeleta del sitio. Mire usted, que va a llover el jueves santo, bueno, mire usted, como ya me lo está diciendo, yo no saco la papeleta del sitio. Eso no lo estamos, para mi opinión. Hay que ir, hay que ver a los compañeros, hay que ir a la casa de la vecina, hay que quitarse la túnica, hay que comerse una torrilla. Pues esa cosa es relación, eso se está haciendo las hermandades. Luego están los problemas cada uno económicos. Claro que habrá mil problemas. O cada uno somos de un padre y de una madre. Pero usted le ha preguntado a ese niño que se iba de monaguillo si quería irse. Oye, que está lloviendo, ese niño no lo sabe. Ese niño lo que quiere es vestirse de monaguillo. Porque es su ilusión. Y se la han quitado. Se la han quitado. Claro que tiene que ver, qué pena más grande. Bueno, pues sí. Tiene que saber que no siempre las cosas son buenas. No siempre sale el sol. También hay que saber que llueve y que es una pena, pero para que luego cuando salga el día del sol diga, coño, qué alegría. Pero hay que recordar, porque para saber las cosas buenas hay que también saber las cosas malas, porque si todo fuera bueno, entonces qué triste. Es mi opinión, simplemente. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. A ustedes. Venga, buenas noches. Lorenzo, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Ante todo, felicidades por su programa. Muchas gracias. Bien, dicho esto, yo lo único que quiero comentar que las juntas de gobierno son las que tienen que decidir si salen o no salen los titulares, pero después no deben de influenciar en si cada hermano quiere hacer su estación de penitencia. Porque más que la ilusión de poner una cofradía en la calle, es la fe de alguna promesa que se hace por hacer esa estación de penitencia. Entonces, está claro que hay lluvia, muy bien, pero igual que ha anunciado esta cofradía 3 horas antes, sabemos que va a llover, pues mire usted, el hermano que por circunstancias no tuviera una promesa, sino solo un acompañamiento en el cortejo, y no quiere venir, pues que no venga. Pero la persona que a lo largo de un año, porque ha ofrecido esa penitencia, la debe de cumplir. Entonces, no se puede negar una junta de gobierno a que a unos hermanos no se puedan realizar la estación de penitencia. Ellos podrán valorar que los titulares, el patrimonio de la hermandad, salga o no salga. Pero lo que es la promesa de un hermano, nadie debe de negarla en realizarla. Esa es mi opinión, Manolo. Y eso se debe de tener muy en cuenta, ¿vale? Eso por un lado. Dicho esto, otra cosa que quiero hacer ver en este programa tan maravilloso que está realizando, que siempre que estamos valorando el patrimonio, siempre sale, eso mi madre, para descanse María, que está en el cielo, murió con 92 años hace 8 meses, siempre decía, es increíble que siempre se mencionan a los grandes talleres, ¿no? A Ojeda, Carrasquilla, todos los talleres, ¿no? Pero después detrás de esos talleres está realmente quien se deja los ojos bordando, quien se deja los... Mi abuelo era tallista, su hermana era bordadora. Bordó en su casa de mi madre montones de cosas de la Semana Santa. Y nunca se mete el nombre de realmente los bordadores, se mete el nombre del taller. Entonces yo creo que Canal Sur Radio, el llamador, nunca tiene el detalle de mencionar o indagar, porque siempre pone las mismas cositas en los boletines, en el llamador. Oye, yo llamo a este hombre director, pregonero de la Semana Santa, que también mencione a los que son realmente los que están contratados por esos talleres, que son realmente el verdadero tallista, el verdadero bordador. Y eso es lo que hay que investigar un poco, los que están en nómina en esos talleres, no el nombre real del taller. ¿Vale, Manolo? Muy bien. Lorenzo, muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte, Manolo. Venga, buenas noches. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches, Manolo. ¿Qué hay? Yo quería dar mi opinión porque yo discrepo, bueno, no comparto con la gente que están criticando tanto que si han salido, que si se han mojado. Yo pienso igual que tú, yo creo que cada junta de gobierno, si sale o no sale, la decisión es acertada, siempre. Porque, por ejemplo, si hoy no hubiese llovido, ¿qué hubiese pasado? ¿Que hubiesen acertado? Yo creo que no, bueno, que sí, han acertado siempre, salgan o no salgan, porque ayer por ejemplo, por la tarde-noche había un 90% de agua y no llovió.
Sin embargo, hubo que no salieron y hubo que sí. Yo, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso de mi hermandad, que ha salido y ha hecho todo el camino entero y se han comportado a las mil maravillas. La haya llovido algo, no la haya llovido, sí, la llovió, no ha llovido algo, pero bueno. Pero yo estoy muy orgulloso cómo se ha comportado mi hermandad. Ahora, que después va a haber críticas porque, bueno, lo hizo, eso ya está. Yo creo que cada hermandad pues tiene su historia y cada hermandad decidirá lo que esté bien, lo que esté mal, pero siempre va a ser aceptado. Siempre. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el Carmen en el 2013 salió también lloviendo. Porque estaba lloviendo. Se abrió la puerta y estaba lloviendo. Sin embargo, a los 10 minutos paró de llover y esto fue una cadena y salieron ya todas. Y ahora decían, un gracias al Carmen, todo en uno. Gracias, no. Cada uno hace lo que hace y ya está. Y la decisión está acertada siempre. Hagan o lo que no hagan. Entonces, claro, yo no comparto una gente que critican. Bueno, cada uno en su hermandad hace lo que tiene que hacer y ya está. Todos, esa era mi opinión. Todos tenemos un alcalde, un presidente de gobierno, un presidente de comunidad, todos tenemos un presentador, supuesto, todos tenemos un... Todos tenemos. Todos por supuesto, tenemos. Porque el Carmen, por ejemplo, el año pasado, hace dos años, se quedó en la catedral y no se atrevió a salir y tuvo que salir la última. Y también estuvo criticada porque decía, ah, no se atrevió a salir y no ha llovido. Es que todo es... Venga una crítica, venga otra. Yo creo que cada uno hace lo que tenga que hacer. Yo creo que cada hermano mayor y cada junta de gobierno quedará lo mejor para su hermandad. No quedará que se mojen en la calle ni nada por el estilo. Digo yo. Y todos, aunque seamos padres, cuando vemos a otros padres, haríamos cosas distintas que a lo mejor no hacemos con nuestros hijos. Eso también. Por supuesto. Eso es así. Pero sin embargo no estamos diciendo que esté mal educando al hijo o que esté mal hecho, ¿no? Uh-huh, pero claro. Cada cosa, verá, cada uno quiere lo mejor para todos. Y yo creo que esto del critiqueo, yo creo que se va de madre un poco. ¿Qué pienso yo? Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Gracias. Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Pues nada, os llevamos escuchando, somos músicos, ¿vale? Vamos en un coche. Ah, bien. Venimos de vuelta. También hace el intento de otra salida hoy. ¿De dónde venís? Hoy concretamente venimos de un pueblo de Sevilla. No voy a decir nombres ni bandas, etcétera, etcétera. Ah, vale, te iba a decir que, de qué banda soy. Bueno, vale. Vale, pues nada. Vale, no quiero mezclar. Venga, vale. Y te lo explico también rápido. Venga. Porque es que yo creo que se hablamos todo el mundo con una verdad absoluta. Uh-huh. Y creo que esto es, que habla, todo el mundo da su opinión y no es una opinión, es su verdad absoluta. Claro. Y creo que no debe de ser así. Cuando se una junta directiva, mira, yo este año en una de las cofradías, por ejemplo, he vivido como un hermano mayor, no ha hecho sexta siete penitencia y era su último año. Uh-huh. Y lo dijo con una naturalidad y una verdad que para mí sí es un ejemplo de... Y he visto otros hermanos mayores en otras cofradías que por su último año estaba cayendo lo más grande y la cofradía va a la calle. Sí. Ni critico al que saca la cofradía, ni critico al que la deja en casa. Cada directiva, ¿no? O cada ente debe de gozar, o por lo menos tener la permisividad de sus hermanos, que para eso lo votaron en su día. Y veo que se están machacando aquí a directivas por salir a algunas y a otras por tomar la decisión de no salir. Creo que esto es mucho más antiguo y más grande que la simple opinión que podamos tener cada particular de nosotros, creyendo que nosotros somos los que sabemos. Que yo este año no sé cuántos Julios Marbizones he conocido. Impresionante, todo el mundo sabe el radar de móvil. Ahora va a llover porque el viento de Poniente con el viento de Levante. Digo, madre mía, lo que se está perdiendo aquí la EMET con la de filósofo que hay aquí manejando el tiempo. Y luego, criticar a una hermandad, yo no lo he hecho en mi vida.
y en muchas ocasiones me he visto, incluso hasta como músico, me he visto hasta aceptado por muchas decisiones de muchas hermandades. Yo tengo un instrumento que vale bastante dinero, y como yo, 70 compañeros, y nosotros ponemos el instrumento a disposición de la hermandad, y no decimos, es que si llueve y se moja, no, nosotros seguimos, y no les hemos puesto chubasqueros, ni nos ponemos nada de eso, que también han criticado a bandas de música, a compañeros, porque iban detrás con un chubasquero. Tampoco veo que eso ni sea bueno ni sea malo, ¿no? Pero si también, si se protege a las imágenes, porque no se puede. Yo soy profundamente, efectivamente, yo soy profundamente religioso y católico, ¿eh? Y llevo a Dios por bandera, y de hecho en el cuello llevo una cruz de madera, y esa ni quien me la mueva. Y si se protege a las imágenes, ¿por qué no se deben de proteger al colectivo humano? Pues ya te encuentras hoy comentarios como a esa banda, yo la echaba, de gente que no serán ni de la hermandad, o silbidos a una cofradía porque no han tocado una marcha. Eso lo he visto yo, y lo he vivido en mis propias carnes, porque iba la banda tambor. O críticas a una banda por lo que ha tocado, o por las marchas que ha tocado durante la cofradía. Yo aprovecho para muchos lo sabrán y otros no lo sabrán y otros no se querrán enterar. Yo opino, esto es una realidad lo que digo. Las bandas de música, el 99,9%, y conozco muy pocas que vayan con libertad absoluta de tocar lo que le parezca. Las bandas van con un repertorio que está concretado con la hermandad. Y la hermandad te viene lo que conocemos como el listero, te da una lista y te dice el nombre de la calle y la marcha a tocar. Y muchas veces te vienen hasta algunos, son tan curiosos de que te ponen, y si el paso no ha revirado, la marcha otra va arriba. Y veo que están machacando a muchas bandas de música, de compañeros, por el mero hecho de no tocar a lo mejor la marcha que ellos querían. Mira, nosotros no decidimos las marchas, nosotros gustosamente tocamos lo que la hermandad vea bien, que hay que tocarle a su virgen, en este caso, o a su Cristo. Claro, porque para eso la hermandad es la que paga, ¿no? No es la que pague. Yo, para mí, no es la que paga en ese aspecto. Es la que sabe. Es la que lleva 200 años pasando por esa calle. Si yo llevo... Bueno, yo llevo, en este caso, más de 20 años metido en bandas de música. Pero posiblemente yo llevo pasando por esa calle con esa hermandad 3 años. Yo no sé la idiosincrasia que tiene esa calle. Ni la de la hermandad. La hermandad sabrá si él quiere tocar campanillero, quiere tocar valle, Villender Valle, ¿no? Bueno, pues que si tocas Villender Valle, lo que quieren campanillero es que hay que ver si da la marcha tan seria y tan aburrida. Y si tocas campanillero, los que quieren Villender Valle te dicen, hay que ver la marcha tan alegre y tan chabacanera. Pues ni una es chabacanera, ni la otra es aburrida. Son simples momentos que deberíamos todos entender, intentar comprender. Que no es lo mismo entender que comprender. Ciertamente. Y yo creo que ahí la gente, al público, se nos está, porque yo me considero público como uno más, un cofrade más, y yo creo que se nos está yendo mucho de las manos, muchos aspectos de la Semana Santa. Como el, a mí no se me puede negar hacer la estación de penitencia. Mira, nosotros estamos llegando a un pueblo de Sevilla, de las Jarafes sevillanas, y aquí se está cayendo ahora mismo el mar. De la cantidad de agua. Llueve mucho, ¿no? Yo me imagino una criatura ahora en la calle, con todo mi respeto, vestido de penitente, yendo camino de una catedral, oyendo, vamos, creo que así no sale de la puerta de su casa la del vecino. Y ahora, ¿qué vamos a obligar a las hermandades, o pensamos que tenemos que obligar a las hermandades a que no miren por el colectivo humano? O sea, que lo que escucho son los limpiaparabrisas, ¿no? Efectivamente. Vale. No, lo que estás escuchando es el agua. Lo limpia para brisa. Lo tengo quitado porque estamos aparcados. O sea, ¿ese ruido es el agua? Eso que usted ha escuchado es el agua. Porque estamos estacionados. Ah, vale. Qué bárbaro. Que no te digo que para que se caiga el mar faltan los peces. Madre mía. Impresionante. Entonces, creo que deberíamos tomarnos la Semana Santa con algo de más religiosidad,
dentro del folclore popular andaluz. Mira, yo, gracias a Dios, y yo lo digo, mira, yo toco en algunas capitales de Andalucía, no municipales, pero toco en algunas capitales de Andalucía, entre ellos la Sevilla, y disfruto como un enano, y te lo digo sinceramente, de a todos lados donde voy. Intento pues empaparme, ¿no?, de la idiosincrasia o de las costumbres que vayan teniendo conforme van pasando los años, pues te intenta un poco de contaminar de la forma positiva, ¿no? De lo que vive, de la vivencia, y aprende un poco, y intenta formar parte del cortejo, porque al fin y al cabo los músicos somos una parte más del cortejo, ni la menos importante, ni la importante, ni nada, una parte más del cortejo. Algunos ahora quieren poner las bandas como si las bandas fuéramos incluso a la altura de las imágenes. Yo pienso que no, pienso que lo más importante de la Semana Santa son sus sagrados titulares y luego sus penitentes, y ya todo lo demás, ya estamos todo lo demás. Muy bien, Marcos. Creo que la verdad se nos va, que se nos está yendo un poco de las manos todo esto. Te agradezco tu opinión y... Es mi opinión y no tengo la verdad absoluta yo tampoco. No, si aquí respetamos todas las opiniones. Que gracias por vuestro esfuerzo y el de todos los músicos, y que ojalá podáis seguir disfrutando esta Semana Santa. Ojalá y a todas las hermandades que no han podido hacer su estación de penitencia, pues nada, desearle que pronto... puedan realizarla en sus extraordinarias, algunas coronaciones que hay, y si no, pues el año que viene, si Dios quiere, que nos reciba la primavera con un sol espectacular. Claro que sí. Y podamos disfrutar de todo esto. Que lleguéis bien a ese pueblo del Aljarafe y que os escuchemos. Ya queda poco. Que os escuchemos en Sevilla en estos días. Ojalá sea así. Sería buena señal. Tiempo, si nos lo permite, sería la mejor señal. Totalmente. Ahora, mira, yo soy de los que dice, ojalá llegue a mi casa, venga un huracán, se lleve todas las nubes, y si tiene que llevar a mi casa, que se la lleve también. Pero que las nubes se la lleven. Un abrazo, Marcos, gracias. Pues nada, un abrazo. Y hasta luego, hasta luego. Y buen trabajo. Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué hay? Mira, pues sobre todo felicitaros. Muchas gracias. Darle también mucho ánimo a las hermandades que no han podido realizar la estación de penitencia, a todas esas bandas que tanto tiempo se llevan ensayando, pasando frío, pasando calor, mucho ánimo en general. Siempre le escucho a mi madre, muy mayor, que su llamado era su Semana Santa. Y yo le decía, tú no sabes lo que te pierdes ahí afuera. Pero los destinos de la vida. Yo quería agradeceros que mi Semana Santa, por desgracia, desde hace varios años, ha sido el llamado. Era el que tuve un COVID muy fuerte. Sí. El año pasado en las puertas de Sábado de Pasión Unistu. Vaya. Y era mi ánimo, era mi Semana Santa. Y quería agradeceros como nos hacéis llegar a los que no podemos salir a la calle, la Semana Santa que hemos vivido antes. Pues yo, Guillermo, quiero agradecerte a ti, a todos los oyentes que como tú hacen que para nosotros tenga sentido este trabajo. Por supuesto, quería también agradecerle a Fran López de Paz, que desde hace 3 años tiene la atención de invitarme al llamado, y ahí empiezo yo mi cuaresma, a la gala del llamado. Pues nada, que sigan siendo muchos años más. Muchísimas gracias y que no decaiga el ánimo, ya vendrán años mejores. Claro que sí. Guillermo, un abrazo, buenas noches. Un abrazo, Manolo, gracias. Un alto en el camino. Nos quedan 3 minutos para la 1 en punto de la madrugada. Un alto en el camino para llegar a la información de la 1. Tiempo de noticias, tiempo de saber lo que ocurre en Andalucía, España y el mundo. Y,
Y bueno, pues seguimos enseguida aquí en El Llamador. Ya saben, 95-528-36-14. El Llamador. Canal Sur Radio. El Llamador. Una y nueve minutos de la madrugada, El Llamador de la Semana Santa en Canal Sur Radio, 95-528-36-14, 95-528-36-14, el teléfono del Llamador para poder conversar con los oyentes, para que nos cuenten pues esas sensaciones y que opinen todo lo que deseen, que aquí hay libertad total y absoluta. Ya saben, hablando de la previsión meteorológica, que el tiempo, pues, escuchábamos a Marcos, ese músico del Aljarafe, de una banda que volvían de haber intentado acompañar a una hermandad que no pudo ser, y decía, está cayendo ahora mismo la Mundial. Efectivamente, yo he aprovechado el tiempo de información para asomarme a la ventana y está lloviendo con bastante fuerza. Y la cosa pues no pinta demasiado bien. Está la cosa un poquito así. Parece, según se está barajando, que esa lluvia moderada que estamos teniendo, pues, y ya he dicho que hay una hermandad que apuntaba que a partir de las 2 de la tarde esa lluvia pues pasaba casi a desaparecer, a ser mínima hasta las 11 de la noche, pues que se baraja esa posibilidad de que la lluvia se debilite en torno a las 2 de la tarde, aunque va a seguir existiendo el riesgo de precipitación en torno al 90%. Y eso sí, ese riesgo continúa hasta el domingo, ¿eh? O sea que es posible que llueva poco, que es posible que, que no caiga, pero que en un momento determinado puede caer lo que está cayendo ahora. Y claro, tenemos lo que ha caído en esta tarde de Miércoles Santo. Así que la EMET pronostica que vamos a tener cielos muy nubosos o totalmente cubiertos, que, como ya venimos insistiendo, van a traer precipitaciones débiles o moderadas y que localmente en algún momento pueden ser fuertes. Así que también, como ya hemos advertido durante esta noche en varios momentos, se ha decretado alerta amarilla por precipitaciones que pueden venir acompañadas de rachas de viento bastante fuerte. Sobre todo en la campiña es donde se prevén que pueden llegarse a acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, sobre todo en la campiña. Pero, claro, nos puede caer esa tromba de agua que nos deje totalmente descompuestos. Entonces, y recordamos ese Jueves Santo del que se ha hablado, de que nos hablaba antes el hermano mayor de Montesión, ¿no? Entonces vamos a procurar que, de la exaltación, que tengamos un Jueves Santo maravilloso. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que pudiéramos contar cosas estupendas. Y luego parece que, bueno, la madrugada pues sigue pintando regular, así que parece también que a partir del Viernes Santo
a mediodía, a partir de las 2 o cosas así, pues podría mejorar el tiempo. Ya dijimos ayer que habría un tramo de unas 6 horas de sol o de mejoría de tiempo, en fin, entre las 2 y las 8, pero y el resto. Bueno, vamos a las llamadas, 95-528-3614, 955-283614. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, muchas gracias por este programa, por supuesto. Muchas gracias, muy amable. Pero yo lo que quería, verá, porque he escuchado una persona, antes que no recuerdo su nombre, creo que era Javier, que decía que, bueno, que las hermanas tienen que salir. Y bueno, yo no entiendo lo que es salir a la calle sin los titulares. Uh-huh. Obviamente, el motivo de hacer estaciones de penitencia es para acompañar a los titulares, ¿no? Y si obviamente está cayendo agua y no pueden salir los titulares, ¿qué sentido tiene ir a la Santa Iglesia Catedral cuando la Santa Iglesia Catedral está abierta todos los días del año? Por tanto, yo lo único que quería decir es que la Semana Santa, obviamente, es un estado de, ¿verdad?, como yo quiero decir, es una cosa que también es muy familiar, pero que no se puede volver esto como si fuera una fiesta. Esto no es una fiesta. Esto es estar recogido con tu hermandad, y si no se puede salir, no se sale. Y ya está. No hace falta nada más. Nada más que quería decir esto, ¿vale? Bueno, pues nada, ahí queda. Gracias, Manuel. Buenas noches. Muchas gracias. Pero... Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches, Manolo. ¿Qué hay? Pues mira, primero saludarte. Te vi el domingo de Ramos por la Avenida de la Constitución, pero bueno, no me dio tiempo a saludarte. Yo lo que opino de todo lo que está pasando este año, o sea, sobre todo esta Semana Santa, y yo apoyaría lo que dijo esta noche un señor que llamó, referente al hombre que viene de 70 kilómetros de Cristo de Burgos. Sí. Yo salgo a la Esperanza Triana mañana, si uh-huh. Dios quiere. Mi opinión personal, si a las 10 de la noche se ve que ya la cosa está más que ventilada, de que no va a parar de llover, pues debería de ver un comunicado y decir, señores, no vamos a salir porque habrán muchos nazarenos o muchos más hermanos que vendrán de afuera de Sevilla, y es que eso sería también un problema. Mi opinión personal, ¿eh? Uh-huh. Eso la Junta de Gobierno debería de tenerlo también en cuenta. No esperar hasta última hora. Bueno. Es mi opinión. Pero, claro, también dicen que tienen que estar los hermanos, tienen que presentarse, sí, vestidos total. De sí, nazareno. De acuerdo. Uh-huh. Pero este mediodía comentaron ustedes que la Macarena se estaba pensando a ver qué hacían con los 4.000 nazarenos que sacarían mañana, uh-huh. Porque es que no tienen sitio, que si carpa, que si esto, que si lo otro. Nosotros, como tú sabes, Capilla, Santana, Colegio Cristo Rey, uh-huh. Casa de las Columnas, es que también hay que pensar en eso, porque todos nos vamos a la capilla después, que tú lo sabes. Sí, 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 sí. Sí. Todos después no podemos ir a la capilla, uh-huh. Porque familiares míos que salen en Virgen, es que no pueden entrar en la capilla, porque van en el quinto tramo, o van uh-huh. en el sexto tramo de Virgen, forman en Santana, forman en Cristo Rey, es que, y después me dice a mí, es que tú tienes suerte, tú vas en Cristo. Bueno, pero ¿qué hacemos? Claro. Es que hay que mirar muchas cosas. Por aparte de los titulares, ¿eh? Uh-huh. Pero hay cosas que también habría que hacer pensando en los demás. Bueno, pues ahí queda esa opinión, Javier. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. 1:18, el llamador de la Semana Santa de Canal Sur Radio. Recuerden, 95-528-3614. Javier es el que está... que me he confundido yo ahora.
Javier, le he dicho yo a Enrique Javier. Javier, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Vamos a ver, qué difícil esto, ¿eh? Porque somos dos personas que hemos escuchado y cada uno... No, hombre, yo que llamaba antes no me... En el sentido, no que me... Por alusiones, no que me moleste que... Yo no he dicho que las cofradías tengan que salir lloviendo. Yo simplemente quiero decir lo que vuelvo a decir. Que si va a llegar un día en que el nazareno se quede en su casa, simplemente. Sí. A ver si me entiende. Sí. ¿Eh? Vamos a ver. Yo no, yo cada uno, cada hermandad, con todos los adelantos, hoy te dicen 3 días antes, hoy llueve ya. Y yo quiero saber simplemente si llegará un momento en que te diga, no, mire usted, que con 2 días antes, que no se sale, ¿por qué? Porque el viernes va a llover. ¿Eh? Yo hay una hermandad, me acuerdo yo que la Trinidad, llevó toda la Junta de Gobierno, el hermano mayor, no salió. Si eso fuera, me dijeran a mí, que en esos 4 años me dijeran a mí, no, mire usted no venga a la iglesia vestido de nazareno. No sé, no tiene sentido. Es lo que yo quiero decir. Cada luego, cada hermandad que tenga que salir, que llueva, no llueva, cada una, yo respeto todo. Yo siempre quiero decir, ¿por qué tienen que pensar en mí? ¿Usted sabe si yo quiero vestirme de nazareno hoy a la iglesia? Es lo que yo quiero, simplemente, si también me quita, que me digan, no, mire usted, que es usted en su casa. Entonces, de verdad, yo no estoy diciendo que los pasos salgan lloviendo. Cada hermandad y cada Dios, cada uno tiene sus cosas, tiene sus motivos. Además, yo creo que toda la hermandad lo hace con su buena voluntad. Pero lo que yo quiero decir, si a mí me dicen que el día de mi cofradía, que me quede en mi casa, porque está lloviendo 3 horas antes, pues no, para mí, para otra persona no. No tiene sentido. Porque en ese recorrido, el yo ese día, que aunque esté lloviendo, te relaciona muchas cosas, pasan muchas cosas en la vida, muchas cosas, y usted me lo está quitando. Es que por comodidad, no, mire usted no me está haciendo a mí un favor, ni está mirando por mí. Yo quiero ir y vestirme de nazareno, y cuando llega allí y está lloviendo, pues muy bien, pues nos vamos. Yo tengo que ver a muchos amigos, son años y años, yo veo aquí en mi barrio gente que la vea de año en año. No obstante, Javier, por mucho que evolucione la tecnología, va a ser imposible que se pueda anticipar el tiempo con una semana. Bueno, claro, gracias a Dios. Por fortuna, gracias a Dios, por fortuna. Que el tiempo no se puede controlar. Ahí pero está. Lo quieren controlar. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Lo quieren controlar 3 horas antes. No puede ser, el hermano tiene que ir con su túnica y estar allí, y ahora, si no salgo, pues no salgo. Uh-huh. Yo no puedo decidir, yo puedo llegar a estar día muy bueno, le voy a la hermandad y si me usted, pues no sale usted, porque no va a tener un chaparrón muy grande, pues muy bien. Adiós. Yo no sé si en esas 3 horas cambia, como usted lo ha dicho, si el tiempo cambia, en esas 3 horas, puede pasar muchas cosas. Y esa persona, como dice usted antes, que viene de La Coruña, que viene de este pueblo, que le han dicho, mire usted, que no venga usted, que no salimos. Bueno, y si en una hora después coge, pues yo me acuerdo una madrugada que se lo triana. Se quedaron todos adentro. Como uh-huh. El tiempo no, claro, el tiempo es así, pero que hay que vivir las cosas. Yo no critico eso. Yo lo que estoy simplemente, para mi forma, que las cosas hay que vivirlas. Y no se vive, y me dicen ya directamente. Que esto está en su casa, pues la verdad te voy a contar yo. Oye, ¿tú qué hiciste el miércoles santo? No, yo me quedé en mi casa acostado. Eso tiene sentido. Y otra cosa, ya hablando de la radio, que ha sido una labor estupenda. Muchas gracias. Veo los programas de Semana Santa y me parece como partido de fútbol, como el gol, el pelotazo. Aquí todo el mundo opina, aquí todo el mundo habla. Es porque sale una, porque sale la otra, y hace una labor estupenda, pero a la misma vez la gente se enfrenta. Se enfrenta. Claro, es así la vida. Se enfrenta. Porque sale una, no sale la otra. El comentarista dice una opinión. Usted no sabe. Y entonces eso no me parece bueno. Aparte que era regalo para las personas que están en su casa. Muy bien. Pero eso me parece a mí
los hechos del fútbol, que y fue penalti, y aquí hizo una falta y esta no, esto no puede ser. Y eso es lo que últimamente veo yo en la tele. Te opinan mucho, mucho. Y ya lo que pasa es cuando alguien escucha la radio y alguien escucha la tele, es más creíble, parece más verdad. ¿Sabe usted? Por fortuna tenemos libertad para opinar. Esa es la grandeza de... Gracias a Dios. Eso, claro, es. Pero eso es lo importante. Claro. Y por eso usted, Javier, puede opinar aquí en Canal Sur Radio. No, claro, me parece muy bien. Sí, claro que sí, yo me parece muy bien. Pero siempre la opinión, sea acertada o no sea acertada, siempre va a caer polémica. Pero es la opinión siempre de cada uno. Y por eso hay que respetar, claro, todas las opiniones. Favor. Estamos respetando la suya, lo mismo que usted tiene que opinar, que respetar la de los demás. Pero, Javier, pero que yo le digo eso, dice usted. Claro, pero yo no he dicho que no la respete. Sí, sí, pero que dice usted. Opino. Bien, pero que. Pero opino, es mi opinión, que me parece que se vuelve mucho. Que trae polémica. Bueno, pero que vamos a ver, lo mismo que la suya puede traer polémica, como a lo mejor la está trayendo. Genera. Claro. Bueno, pues ya está. Entonces, toda opinión genera polémica. Porque cada uno tiene la suya. Ahí está, por eso te lo digo. Por eso. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Buenas noches. A usted. 1:25. Y que no se enfade Javier, caramba. El llamador de la Semana Santa en Canal Sur Radio. El llamador. Canal Sur Radio. Vive el futuro al asomarte a tu terraza junto a la Torre Panorámica de Sevilla en Entrenúcleos, la ciudad del futuro. Las terrazas de Entrenúcleos, viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, bajos con jardín y espectaculares áticos. Increíbles zonas comunes y a partir de 169.000 euros. Las terrazas de Entrenúcleos.com. Nozar, pasión por crear tu hogar. ¿Buscas vender tu vivienda? En Housing Inmobiliaria revolucionamos la forma de vender viviendas en Sevilla. La clave de nuestro éxito consiste en invertir en la vivienda para explotar al máximo su potencial, realizando distintas actuaciones sin coste para el propietario, en función de su estado y situación, que garantizarán la venta de la vivienda en un tiempo récord. Sí, sí, has oído bien. Sin coste para el propietario. Housing, otro concepto inmobiliario. Bajo el sol primaveral de Sevilla, la ciudad resplandece. Hoy, GESOL te invita a vivir la primavera con energía, aprovechando el sol de Sevilla para impulsar un futuro más sostenible a través del autoconsumo fotovoltaico. Vive tu primavera con energía. Vívela con GESOL. Más información en GESOL.com. Hola, soy Paco Robles, escritor, cofrade, pero sobre todo hermano. Por eso pido, desde el cariño, que esta Semana Santa no seamos tontos de capirote y que cuidemos Sevilla. Lipasam, la hermandad de todos. Ayuntamiento de Sevilla. Pasión por Sevilla. En Supermercados Más conservamos las tradiciones que dan sabor a la Semana Santa. Prueba nuestras torrijas clásicas y de sabores como avellanas, chocolate o crema, nuestros pestiños o borrachuelos. Y disfruta de la Semana Santa más nuestra en Supermercados Más y supermercadosmás.com. Sevilla es icónica. Icónica es su música. Vive una experiencia única. Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, con artistas tan eclécticos como Tom Jones, The Prodigy, Aitana, Take That, Marc Anthony, Arcade Fire, Boris Brecha o Carlos Vives. Más info en icónicafest.com. Grupo El Martillo, ferretería y hierros al servicio de toda Andalucía. Empresa con más de 80 años dedicada al sector industrial y de la construcción, donde destacamos nuestra gran variedad de artículos, nuestra flota de camiones y servicios de cortes de todo tipo de perfiles. Ven a vernos al Polígono El Pino y a la Carretera Amarilla. El Martillo, la ferretería de Sevilla. Trabajar por la seguridad de todos es el compromiso de Tecnofire, empresa de Sevilla que trabaja por y para su ciudad. Son más de 25 años los que Tecnofire Sevilla lleva instalando y manteniendo sistemas de protección contra incendios como revisión, recarga y retimbre de extintores. Conócenos en tecnofire.es, porque tu seguridad es la seguridad de todos. Tecnofire Sevilla. Quiero una formación profesional de calidad. Quiero aprender haciendo. Quiero aulas equipadas con las últimas tecnologías. Quiero prácticas en empresas reales. Quiero docentes especializados. Quiero eLearn a Sevilla. eLearn a Sevilla, la FP que te prepara para la vida. Matrícula abierta para el curso 24-25.
Paco, Paco, creo que están forzando la puerta de casa. No te preocupes, mujer, y vente al balcón que ya viene el paso. Pero, Paco... Ni peros ni peras. Si con la puerta acorazada a Corasur con sistema antibumping que compré en la Ferretería El Bombín, podemos estar tranquilos. Ferretería El Bombín. Te asesoran para todo lo que necesites. Ferretería El Bombín. En Polígono Industrial San Pablo, en Triana Calle Febo y en Avenida Miraflores. Antigua Ferretería Ordaz. Las hermandades necesitan suma tranquilidad y estar protegidas de imprevistos. UMAS es la aseguradora para las cofradías. Ayuda de profesionales que comparten valores comunes. Con UMAS, sumas garantía y confianza. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Imagina escuchar cada palabra, cada risa, cada nota de música. En Audica Centros Auditivos somos expertos en salud auditiva. Y ahora te ofrecemos tu audífono desde solo 59 euros al mes. Aprovecha esta oportunidad y reserva tu cita en audica.es. Volver a oír te cambiará la vida. Lil Flama. En el DNI pone José Manuel. Pero bro, a ese le falta flow. Y a él le sobra. Porque Lil Flama no sigue trends, las crea. Pues para él, un Ibiza. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. Te esperamos en Surmóvil Motor, carretera nacional cuarta kilómetro 454,4 en Dos Hermanas. ¿Te gustaría que tu casa estuviera en un inmenso jardín de 37.000 metros cuadrados cerca del centro de Sevilla? Así es Las Terrazas de la Tienda. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, bajos con jardín y espectaculares áticos, con las zonas comunes más completas de toda la provincia. Lasterrazasdelatienda.com. Nozar. Pasión por crear tu hogar. El Llamador. Canal Sur Radio. Estamos ya en el Jueves Santo, un día en el que les pedimos que estén muy atentos a la programación de Canal Sur Radio, porque es posible que nosotros, aunque tenemos prevista la conexión a partir de las 2 de la tarde, puede que conectemos antes, ¿eh? Puede que estén muy atentos, porque puede que iniciemos antes la emisión del Llamador, porque se presenta una jornada muy intensa y la información, como saben, para que ustedes conozcan todo lo que se prevé en este jueves es prioritaria. Por eso es posible que podamos estar antes de esa hora. A partir de las 2, en principio es la hora fijada para que comience el Llamador de la Semana Santa de Canal Sur Radio, aunque, insisto, es posible que podamos comenzar antes. La Hermandad de las Cigarreras tiene que salir de la capilla de la fábrica de tabacos a partir de las 3, al igual que a esa misma hora lo debe hacer desde la Capilla de los Ángeles la Hermandad de los Negritos. Posteriormente, a las 4 menos 10, desde la Parroquia de Santa Catalina lo haría la Hermandad de la Exaltación. A las 5 y media, desde la Capilla del Rosario, la Hermandad de Montesión debería ponerse en la calle. A las 7 y 25... desde la calle La Araña, la cruz de guía de la Hermandad del Valle se pondría en la puerta de la Iglesia de la Anunciación. Desde la Parroquia de la Magdalena, 5 minutos más tarde, comenzaría su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral la Hermandad de la Quinta Angustia, y ya por último cerraría el Jueves Santo la Hermandad de Pasión desde la Prioral de la Iglesia Colegial del Salvador, saliendo a las 8 y 10 la cruz de guía desde allí. Serían las 7 hermandades que realizarían su recorrido penitencial en este Jueves Santo, aunque, insistimos, la
previsión meteorológica no apunta demasiado bien. La AEMET insiste en dar el 100% de probabilidad de lluvia durante todos estos días, jueves, viernes, sábado y domingo. El riesgo disminuye al 80% el lunes, día 1 de abril, lunes de Pascua. Por lo tanto, vamos a confiar en que esto pueda cambiar, en que esto pueda cambiar. Y también insisto en que hay alguna previsión de que entre las 2 de la tarde y las 11 de la noche podría haber algún riesgo menor de lluvia, podría haber algún claro, como digamos esta tarde. Pero claro, ¿quién se arriesga a salir? La noche dicen que no pinta tan bien, pero bueno, de todo eso seguiremos hablando ahora. 1:34, el llamador de la Semana Santa de Canal Sur Radio. El llamador. Canal Sur Radio. Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la Gruta de las Maravillas. ¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces. Trabajar por la seguridad de todos es el compromiso de Tecnofire, empresa de Sevilla que trabaja por y para su ciudad. Son más de 25 años los que Tecnofire Sevilla lleva instalando y manteniendo sistemas de protección contra incendios como revisión, recarga y retimbre de extintores. Conócenos en tecnofire.es, porque tu seguridad es la seguridad de todos. Tecnofire Sevilla. Quiero una formación profesional de calidad. Quiero aprender haciendo. Quiero aulas equipadas con las últimas tecnologías. Quiero prácticas en empresas reales. Quiero docentes especializados. Quiero eLerna Sevilla. eLerna Sevilla, la FP que te prepara para la vida. Matrícula abierta para el curso 24-25. Ya se ha ido Paco y otra vez se ha llevado las llaves del coche. Pero niña, que en Ferretería El Bombín, además de puertas acorazadas con sistema antibumping, son especialistas en duplicado de llaves de cualquier marca de coche. Pues de mañana no pasa que vaya a Ferretería El Bombín a hacerme un duplicado de llaves de mi coche. Ferretería El Bombín, te esperamos en Polígono San Pablo, calle Tesalónica y en Triana, calle Febo. Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario. Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Marchena es Semana Santa, una tradición centenaria escrita con devoción, pasión, recogimiento, arte, aromas. Expresiones orales heredadas de generación en generación. Un rico patrimonio religioso y cultural que despertará tus sentidos. Semana Santa de Marchena, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, Ayuntamiento de Marchena. Vive una experiencia única. Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. The Prodigy, Take That, Jamie Culo, Arcade Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives te harán sentir mil sensaciones en la Plaza de España de Sevilla. Disfruta de la mejor música de la capital de Andalucía. Entradas en icónicafest.com con el patrocinio de Royal Blitz.
Escuela Universitaria de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla. 3 décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresa, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna, crea tu futuro. Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Vive el futuro al asomarte a tu terraza junto a la Torre Panorámica de Sevilla en Entrenúcleos, la ciudad del futuro. Las terrazas de Entrenúcleos, viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, bajos con jardín y espectaculares áticos. Increíbles zonas comunes y a partir de 169.000 euros. Las terrazas de Entrenúcleos.com. Nozar, pasión por crear tu hogar. En esta feria de Sevilla vas a lucir espectacular. Con Clínicas Artemisa y sus tratamientos médico-estéticos que rejuvenecen la piel gracias a los neuromoduladores, láseres médicos, Zafiro, 954-98-8295. Pregunta por sus promociones para la feria. No somos franquicia. El llamador. Canal Sur Radio. Estamos intentando consultar pues algunas fuentes para ver si esa previsión meteorológica puede, bueno, pues darnos, augurarnos algo mejor, y parece que este jueves pues la mañana va a amanecer con algo de lluvia y que por la tarde efectivamente va a estar pues nublado con algo de lluvia. Las precipitaciones en torno al 88%, o sea que el viernes pues va a estar fresco el día. Vamos a tener por la mañana lluvias ocasionales, un 91% de probabilidades de lluvia, y por la tarde va a estar bastante nublado. Y vamos a tener riesgos de chubascos. Ya decíamos que parecía que el viernes podíamos tener algún hueco, algún claro, pero que apuntan a que puede ser pues llegar al 100% de probabilidad de lluvia. El sábado, por su parte, la cosa, eso sí, y viento vamos a seguir teniendo, ¿eh? Hay que abrigarse porque eso va a provocar que también la sensación térmica sea mucho menor de la temperatura que puedan oficialmente figurar en los termómetros. El sábado principalmente nublado, bastante fresco, con chubascos con viento en la tarde, y también al anochecer pues se van a incrementar las nubes con chubascos más fuertes a medida que avance la madrugada. Estamos pensando, parece que a medida que vaya amaneciendo, el domingo puede mejorar y empeorar la tarde. Ojalá que al menos el resucitado pueda salir. Pero bueno, como esto es ya hablar a mucho tiempo vista, vamos a vivir el presente, vamos a vivir el momento y vamos a soñar con que a partir de las 2 de la tarde podamos, o antes, dependiendo, porque querremos tenerles informado de todo lo que acontezca. Ojalá que podamos contar que el jueves va a ser un jueves santo pleno, la madrugada va a estar
plena, maravillosa, llena de hermandades en la calle, y que vamos a vivir pues un Jueves Santo estupendo, una madrugada maravillosa, un Viernes Santo pletórico, aunque esté nublado, da igual, un Sábado Santo de ensueño y un Domingo de Resurrección, con el resucitado llenando de aliento, de esperanza y de alegría las calles de Sevilla, y que se lo vamos a contar aquí en el llamador de la Semana Santa de Canal Sur Radio. El llamador, Canal Sur Radio. Vive el futuro al asomarte a tu terraza junto a la Torre Panorámica de Sevilla, en Entre Núcleos, la ciudad del futuro. Las terrazas de Entre Núcleos, viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, bajos con jardín y espectaculares áticos. Increíbles zonas comunes y a partir de 169.000 euros. Las terrazas de entrenúcleos.com. Nozar, pasión por crear tu hogar. Escuela Universitaria de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresa, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna, crea tu futuro. Cierra ese grifo. Ducha mejor que baño. No la tires, recoge ese agua que luego la usamos. Gracias a ti, hemos ganado agua, con las últimas lluvias también. Pero te recordamos que seguimos en alerta por sequía y que no hay agua que perder. Sigue cuidando cada gota y limita el consumo a usos esenciales. Es un mensaje de Emasesa, tu empresa pública del agua. Nuevo Centro Médico Quirúrgico HLA Ramón y Cajal. Te ofrecemos atención personalizada en más de 30 especialidades médicas e instalaciones equipadas con la tecnología más avanzada para diagnóstico por imagen. Llama ahora al 955 11 16 11 o visítanos en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Ramón y Cajal. Tu salud en buenas manos. La Universidad CEU Fernando III comienza en septiembre su primer curso en Sevilla. Ven a conocernos. Grados en el ámbito empresarial, jurídico, deportivo, humanístico, educativo y tecnológico. Próximamente también en el área de salud y vida. La CUF3 nace con dimensión internacional, vocación europea y de servicio al bien común, orientada a la empleabilidad y a la retención del talento. Vive la experiencia CEU. Conecta en uf3ceu.es. Vive una experiencia única. Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. The Prodigy, Take That, Jamie Culo, Arca y Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives te harán sentir mil sensaciones en la Plaza de España de Sevilla. Disfruta de la mejor música de la capital de Andalucía. Entradas en icónicafest.com con el patrocinio de Royal Blitz. Ya se ha ido Paco y otra vez se ha llevado las llaves del coche. Pero niña, que en Ferretería El Bombín, además de puertas acorazadas con sistema antibumping, son especialistas en duplicado de llaves de cualquier marca de coche. Pues de mañana no pasa que vaya a Ferretería El Bombín a hacerme un duplicado de llaves de mi coche. Ferretería El Bombín. Te esperamos en Polígono San Pablo, calle Tesalónica y en Triana, calle Febo. Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario. Concesur y Fertia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Las hermandades necesitan suma tranquilidad y estar protegidas de imprevistos. UMAS es la aseguradora para las cofradías. Ayuda de profesionales que comparten valores comunes. Con UMAS, sumas garantía y confianza. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la Gruta de las Maravillas. ¿Sabes? Pilar se está tratando las varices sin cirugía. Le introducen un medicamento que repara las venas. ¿Qué me dices? Sí, se llama fleboterapia. El aspecto mejora en cada sesión y tiene menos pesadez. Se lo hace en Clínicas Artemisa. ¿Llamamos? 954-98-82-95. Avenida Blas Infante 10 de Sevilla. Escuela Universitaria de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresa, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna, crea tu futuro.
¿Te gustaría que tu casa estuviera en un inmenso jardín de 37.000 metros cuadrados cerca del centro de Sevilla? Así es, las terrazas de la Hacienda. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, bajos con jardín y espectaculares áticos, con las zonas comunes más completas de toda la provincia. Lasterrazasdelahacienda.com. Nozar, pasión por crear tu hogar. El llamador. Canal Sur Radio. Si alguien iba conduciendo hace pues casi una hora, 45 o 50 minutos, por la zona de la Resolana, entre calle Torneo y avenida Muñoz León, que estaba totalmente cortada, y tiene que volver hacia esa zona, sabrá que ha tenido que tomar una ruta alternativa. Bueno, pues que sepa que puede volver a usarla, porque ya se ha restablecido el tráfico en la calle Resolana. Ha estado cortada unos minutos, pero ya se ha vuelto a restablecer el tráfico en esa zona para aquellos oyentes que van conduciendo y que tal vez hayan tenido que dar algún pequeño rodeo siguiendo las indicaciones de la policía local. Pues nos quedan 11 minutos para las 2 en punto de la madrugada, momento en el que nosotros nos despediremos. Sigo mirando pues intenciones de... Quiero buscar un resquicio para traerles buenas noticias, y lo que me encuentro por todas partes es, la verdad, agua, agua y agua. Pinta además y con viento que vamos a tener, no tal vez la, el viento que hemos tenido hoy, pero sí vamos a tener rachas en algún momento bastante fuerte. Y vuelvo a insistir, la EMET ha decretado alerta, ha activado el aviso amarillo por lluvia con rachas de viento fuerte que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora. Y también, insisto, se espera que en la campiña se puedan acumular hasta 40 milímetros de agua en 12 horas. O sea que podemos tener una mañana bastante, bastante movida. Parece ser que el momento en el que más podría llover sería durante esta madrugada, y también desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Luego, a partir del mediodía hasta las 6, disminuiría y también bajaría el riesgo de lluvia, o al menos es la intensidad, entre la medianoche y entre las 6 de la tarde y la medianoche. Eso sí, entre la medianoche y las 6 de la mañana del viernes, entre la madrugada, esa intensidad de la lluvia pues aumenta. Se esperan lluvias fuertes y los vientos también serían pues de cierta intensidad. Así que vamos a tener un Jueves Santo y una madrugada bastante movida, pero todo eso se lo iremos contando aquí en El Llamador de la Semana Santa de Canal Sur Radio. El Llamador. Canal Sur Radio. Nuevo Centro Médico Quirúrgico HLA Ramón y Cajal. Te ofrecemos atención personalizada en más de 30 especialidades médicas e instalaciones equipadas con la tecnología más avanzada para diagnóstico por imagen. Llama ahora al 955 11 16 11 o visítanos en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Ramón y Cajal. Tu salud en buenas manos. Vive el futuro al asomarte a tu terraza junto a la Torre Panorámica de Sevilla, en Entrenúcleos, la ciudad del futuro. Las terrazas de Entrenúcleos, viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, bajos con jardín y espectaculares áticos, increíbles zonas comunes y a partir de 169.000 euros. Las terrazas de Entrenúcleos.com. Nozar, pasión por crear tu hogar.
Cierra ese grifo. Ducha mejor que baño. No la tires, recoge ese agua que luego la usamos. Gracias a ti, hemos ganado agua. Con las últimas lluvias también. Pero te recordamos que seguimos en alerta por sequía y que no hay agua que perder. Sigue cuidando cada gota y limita el consumo a usos esenciales. Es un mensaje de Emasesa, tu empresa pública del agua. ¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces. Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Esta Semana Santa utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Sevilla no se puede explicar, es para comérsela entera, con pasión, albero y azahar, desde Triana hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana, hechas con arte y salero, son tus pipas sevillanas. 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla. Hasta el 2 de abril, por la compra de un kilo de filete de pez espada, te regalamos un kilo de jamoncito de ala de pollo. Variedad y calidad al mejor precio. Además, almeja blanca a 2,70 el kilo. 5 océanos, lo mejor en congelados. Paco, Paco, creo que están forzando la puerta de casa. No te preocupes, mujer, y vente al balcón que ya viene el paso. Pero, Paco... Ni peros ni peras. Si con la puerta acorazada Corasur con sistema antibumping que compré en la Ferretería El Bombín, podemos estar tranquilos. Ferretería El Bombín. Te asesoran para todo lo que necesites. Ferretería El Bombín. En Polígono Industrial San Pablo, en Triana Calle Febo y en Avenida Miraflores. Antigua Ferretería Ordaz. Las hermandades necesitan suma tranquilidad y estar protegidas de imprevistos. UMAS es la aseguradora para las cofradías. Ayuda de profesionales que comparten valores comunes. Con UMAS, sumas garantía y confianza. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Sevilla se viste de pasión y en Solarica vestimos tu mesa de ahorro. Esta Semana Santa llévate el tarro de 2 kilos de miel de flor en flor por solo 9,08 euros o el bote de 1 kilo de miel entre flores a 4,68 euros. Prepara las mejores torrijas con nuestro pan especial a 4,53 euros o llévate 8 mini torrijas por solo 3,14 euros. ¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Alcosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas, Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. ¡Sueña! En Pepe Matega lo hacemos realidad. En Supermercados Más conservamos las tradiciones que dan sabor a la Semana Santa. Prueba nuestras torrijas, clásicas y de sabores como avellanas, chocolate o crema, nuestros pestiños o borrachuelos. Y disfruta de la Semana Santa más nuestra en Supermercados Más y supermercadosmás.com. Lil Flama. En el DNI pone José Manuel, pero bro, a ese le falta flow y a él le sobra. Porque Lil Flama no sigue trends, las crea. Pues para él, un Ibiza. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. Te esperamos en Surmóvil Motor, carretera nacional cuarta kilómetro 454,4 en Dos Hermanas. Soy de San Esteban. Yo soy de La Lanzada. Soy de San Bernardo. Yo soy de La Cena. Yo soy de la Candelaria. Yo soy de la Niesta. Yo soy del Buen Fin. Yo soy de las Siete Palabras. ¡Somos de San Roque! El Llamador. Canal Sur Radio. Tres minutos para llegar a las dos de la madrugada. Volveremos en un ratito. Seguro que antes de las dos, como muy tarde de las dos de la tarde, estaremos aquí. Pero yo creo que va a ser antes para poder contarles lo que se cuece en este Jueves Santo, 28 de marzo de
2024. Ojalá podamos contar que las cigarreras, ahí estarán José Manuel de la Linde y Carolina García, realizan su salida. Juanmi Vega, que nos cuenten los negritos, que esta hermandad sale, que su alcalde está ahí pues encantado. También Charo Padilla y Fran Piñero, que nos cuenten cómo en Santa Catalina la exaltación se pone en la calle. Que también Fran Piñero después nos cuente la salida de la Quinta Angustia, que Javier Blanco nos cuente, nos narre la salida de Montesión, que Chema Suárez nos haga que se nos caiga la baba narrando la salida del Valle, y que Javier Blanco pues también nos deleite contando la salida de Pasión. Sería algo maravilloso. Después ya continuaremos con la madrugada, que seguro, seguro la viviremos con la intensidad que todos se merecen. Tengo que darle las gracias a mis compañeros, a todos los que han estado en la calle en el día de hoy, porque han sido fundamentales, y también de manera especial a Antonio Carlos Santana y a Manu Japón. Y de manera también muy, pero que muy especial a ustedes, porque nos han ayudado a que el llamador de la Semana Santa de Canal Sur Radio tenga más sentido que nunca, porque sin ustedes ahí, nosotros aquí no haríamos absolutamente nada. Gracias, sean felices, lo mejor aún está por llegar, y seguro que esta lluvia que viene colmada de bendiciones también nos va a regalar algo importante, y aún tenemos mucho que vivir, mucho que contar y mucho que soñar aquí en El Llamador. Gracias y dulces sueños. El Llamador.